El tema que nos toca hoy, ya les anuncié, vamos a hablar de esos alimentos que nosotros comemos que nos dan mal aliento. Vamos a mencionar la leche, el ajo, la cebolla, la tuna o el atún que viene enlatado y el rábano, que es picante. Ustedes dirán, ¿el rábano? Lo que pasa es que hay alimentos como el rábano y el ajo que tienen unos sulfuros, que son uno que cuando nosotros nos los comemos, ellos van al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se convierten en otra cosa más fuerte. Entonces, incluso el olor sale por la piel. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero el olor del ajo puede salir por la piel. El olor del rábano puede salir por la piel. Al igual que cuando nosotros comemos mucha zanahoria, que la piel se pone amarilla, o comemos cúrcuma, y la piel se pone amarilla, y otros alimentos que la piel se pone amarilla, nosotros tenemos poros, esos poros de ahí. Aparte de que cambie el color de la piel, por los poros sale el olor. Entonces hay mucha gente que ustedes saben que entienden que sus poros sale un olor. ¿Qué pasa? Vamos a hablar del ajo. El ajo es un alimento sumamente bueno, sumamente necesario. Para mí, cocinar sin ajo es casi imposible. Cocinar sin cebolla se me hace prácticamente imposible. Yo como atún, yo tomo leche. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que en estos tiempos, en la medicina natural, se usa rábano para la gripe, se usa aceite de hígado de bacalao, se usan aceites de los pescados, se usa cebolla. La misma leche ligada con ajo, con rábano, con todo eso. Entonces, hay personas que usan los dientes o granos de ajo y se lo toman como pastilla en la mañana temprano. Si usted se toma un ajo por la mañana y eso baja por la garganta, el ajo, que es quema, que es caliente, el ajo es caliente, puede irritar esta parte. Pero cuando va al torrente sanguíneo, cuando devuelve, devuelve con muy color, muy fuerte. Entonces, si usted es una persona que entiende que debe comer ajo por su necesidad, dicen que el ajo es bueno para incluso el Alzheimer, que el ajo es bueno para la circulación. Se dicen muchísimas cosas en la medicina natural, pero yo digo siempre que todo lo que Dios hizo es bueno. Hay que ver en la cantidad que usted lo utiliza y qué usted hace después que lo utiliza. Si usted está comiendo, por ejemplo, un pan, una rebanada de pan, y le pone queso, que es leche, con un queso con puerro, que el puerro huele como la cebolla, usted puede estar seguro que su boca va a oler feo. Entonces, usted tiene que cepillarse bien, no una vez. Usted se cepilla, usa el hilo y se enjuaga. Vuelve y se cepilla por segunda vez en el mismo tiempo. Usa el hilo y se enjuaga hasta que usted se sienta cómodo. Ahora las mascarillas están impidiendo que nosotros estemos hablando muy de cerca con las personas. Pero hay personas, perdón, que por naturaleza les gusta hablar de cerca, les gusta incluso hasta soplar. Si usted no sabe si usted tiene buen aliento o mal aliento, no lo haga. Lo mismo pasa con la cebolla. Hay cebolla que son tratamientos, cebollas que se dan para la gripe, para la influenza, para el mismo COVID. O sea, pero cuando tú te tomas un medicamento a base de cebolla, tú sabes que la cebolla huele fuerte. Entonces tienes que cuidarte. Eso da mal, definitivamente da mal aliento. Yo puedo hablarle del mal aliento que sale de la garganta, el mal aliento por algunas enfermedades, el mal aliento por problemas de sinusitis, el mal aliento por las placas blancas que se quedan en la garganta, el mal aliento por unas encías enfermas, el mal aliento por una caries grande que sirve como un hueco residual donde se queda muchísima comida y se pone putrefacta. Pero ahora mismo nosotros nos concierne hablar de esas comidas que nosotros comemos diariamente que nos dan mal olor, mal aliento, nosotros no nos cuidamos. ¿Qué pasa? Si yo me desayuno, yo por naturaleza, hablo de mí, uno por naturaleza se levanta.
La boca parece seca. De hecho, si usted ve, a veces sale la boca seca. Esa boca seca huele fea. Porque cuando una boca está seca, es un área donde se pueden llenar de muchísimas bacterias. Y las bacterias le van a oler. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros usamos enjuague bucal, que son con alcohol, esos enjuagues bucales nos van a resecar la boca. Y nosotros no debemos utilizar esos enjuagues. Tienen que utilizar un enjuague que no tenga alcohol. Por otro lado, nosotros podemos alimentarnos con comida con cebolla. Yo me como una yuca con cebolla por arriba, unos plátanos con cebolla por arriba. Pero si uno de mis hijos llega y yo acabo de comer yuca con cebolla, papa con cebolla, plátano con cebolla y los voy a besar, yo les voy a molestar porque me huele feo. Porque ella sabe buena, pero huele feo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya cenamos, como ya saboreamos, como ya nosotros estamos satisfechos, entonces vayamos al baño a cepillarse. La gente pregunta por la leche. Doctora, ¿la leche? Claro, porque la leche también, una leche que está en la boca, toma mal olor. Cualquiera puede ser sin lactosa, con lactosa, pero el que toma leche y no se cepilla, cuando esa leche va cambiando, usted va a tener un mal olor. Miren, nosotros hemos hablado de esto en tantas ocasiones. Nadie, nadie le va a querer decir que usted le hiede la boca, que a usted la boca le huele feo. Solamente una gente suya que está evitando que al usted hablar con otras personas, alguien voltee la cara, se lo va a decir. Entonces, no se ofenda. Porque es que nos ofendemos, y me voy a incluir, nos ofendemos cuando alguien nos dice que nuestra boca huele mal. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Que yo tengo que ser muy cuidadosa para cómo yo le voy a decir a una persona que su boca tiene mal aliento. Entonces, estamos hablando también de la tuna. Y regularmente a la tuna se le pone cebolla. O sea, que a la tuna se le pone, yo no sé cómo te la preparan, cebolla, limón. Es riquísima, con galletitas, con pan. Cuando usted se coma su tuna, que es muy rica, vaya al baño y cepíllese. No sea desagradable. Tiene que cepillarse. Y esa tuna, por ejemplo, que si hay espacios abiertos entre los dientes, se entra entre los dientes, es un problema también. Entonces, tiene que usar hilo dental. Entonces, si usted usa hilo dental, para limpiarse ese remanente de la tuna que le queda. Mire, cuando usted está comiendo y siente que en medio de los dientes se le queda carne guardada, haga la prueba. Entre el hilo dental y límpielo y huélalo. Entre el hilo dental, límpielo y huélalo. Y usted va a ver qué va a pasar. Así que la consulta que yo he sido más frecuente es por mal aliento. Emergencias y mal aliento. La gente va porque tiene mucho temor de que se le rechace por mal aliento. Si tienes una gripe maltratada, tienes que chequearte con el otorrinolaringólogo o con tu mismo dentista y nosotros podemos ver si tú tienes placa bacteriana. Mira, son chiquitititas que se quedan ahí guardadas en la garganta y eso huele feo. Entonces nosotros con unos hisopos especiales lo podemos sacar. Con unos colutorios, pero también tú puedes visitar a tu médico otorrinolaringólogo. Entonces, vamos a concluir diciéndoles que el cepillo dental, el hilo dental y el enjuague bucal son instrumentos, medicamentos aliados para nuestra limpieza bucal, para nuestro cepillado, para nuestra higiene. No dejes de cepillarte la lengua, que la lengua guarda placa bacteriana. No dejes de cepillarte los carrillos por los lados de la. No dejes de hacer un enjuague fuerte en tu garganta, por si acaso tienes placa bacteriana instalada ahí, que se te pueda quitar. Si tú ves que a pesar de tú tener la limpieza siempre, mínimo 3 veces al día, utilizas tu hilo, tu enjuague, tu pasta, y tú sientes que sigue con mal aliento, visita a tu dentista que lo corrobore y de ser así,
Entonces te va a enviar a un especialista para que te haga un estudio en tu esófago para ver si tú tienes algún tipo de problemas. Ya lo sabes. Pues nada, hasta aquí llegamos con este segmento de odontología. Vamos a recordarles de nuevo nuestras redes sociales. Arroba doctora Oxenia Matos, arroba tu salud, arroba Centrodon. Facebook, arroba Oxenia Matos, perdón, Oxenia Matos, doctor, a tu salud y Centrodon. Nuestro canal de YouTube, doctora Oxenia Matos y a tu salud. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Tenemos dos consultorios. La gente dice, pero doctora, pero que usted no pone la dirección, ahí están los anuncios. Tenemos dos consultorios, uno en la zona metropolitana, en la Rómulo Betancourt, Plaza Madelta 2, número 325, cerca del supermercado, paga el anuncio, Dragón de Oro. El otro consultorio está en la zona oriental, este está en Bellavista y, la otra está en, y el otro está en la zona oriental, cerquita de Megacentro. En la Plaza Mella, en el segundo nivel. Ahí estamos para servirlo. Tenemos laboratorio. Cuando usted se quiere hacer un trabajo en circonia, que es lo blanco, eso blanco, se tarda más tiempo porque eso es computarizado. Y mínimo, mínimo, necesitamos 8 días. Pero si usted se va a trabajar con cerámica sobre metal, nosotros tenemos laboratorio y esto nosotros lo sacamos rápidamente de manera VIP. Así que si usted nos visita y pasa por implantes o quiere hacerse un puente, nosotros podemos darle ese servicio. Recuerde que también tenemos hospedaje. Quiere venir del interior o quiere venir de fuera del país, de Estados Unidos, de islas, de Europa. Ustedes saben que nosotros tenemos hospedaje. Simplemente tiene que llamarnos y nosotros le acomodamos. Le vamos a recibir. Vamos a recordarle de nuevo. Que no se pierdan el viaje para Egipto. Nos vamos el 9 para Egipto. Estaremos 9 noches y 10 días. Vamos a estar visitando, montados sobre un crucero en el río Nilo. Vamos a ver las pirámides, a comer la comida de allá, que es riquísima, a conocer esa cultura. Ese es un viaje interesante que tú no te lo debes perder. Así que si estás en New York o en Puerto Rico, y quieres meterte en este viaje que sale desde New York, pues simplemente escríbeme a mi teléfono 809-299-8556. Vámonos para Egipto con su doctora Oceanía Matos. ¿Qué le puedo decir? Gracias por su atención. Gracias por estar siempre pendiente de todo lo que nosotros hacemos, toda información, buena información sana, entretenimiento. El tema que trajimos hoy, yo espero que a ustedes realmente les haya servido muchísimo y la reflexión que leímos que también la hayan entendido. Dios es bueno todo el tiempo. Queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Les amo en el amor de Cristo. Tu salud, tengo mi salud.